os voy a decir una frase que pronunció, bueno, que me dijo Juan Espino: si quieres ser alguien en las MMA, has de salir de España. Pues yo, sinceramente, yo creo que no. Joel está en Asturias. Después, Ilia Topuria desde Alicante. ¿Por qué me voy a tener que ir fuera? Detrás de nombres como Ilia Topuria o Joel Álvarez, hay otros luchadores en España que en un futuro quieren coger ese camino. Hoy me he propuesto entrevistar a dos de ellos. Cristian El Potro Maroñas, desde Galicia. En principio tendrías que estar en Galicia, pero estás en Sevilla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ya vivo en Sevilla desde hace 4 meses, desde septiembre. Y saludo también, no lo conocía, ahora lo voy a conocer, a Álvaro Ucendo, desde Madrid. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas. Muy bien. Contento de charlar con vosotros. Vemos ya que hay gente como Ilia Topuria, como Joel Álvarez, como Juan Espino en el UFC. Desde la lejanía todavía, porque aún estáis lejos de estar ahí. ¿Cómo estáis viviendo ese momento? Pues yo diría que un momento increíble para las MMA españolas, que quieras o no, todos nos vamos a sentir, vamos a poder sacarle partido, mejor dicho, ¿sí? Tanto Álvaro como yo, ya que estamos apretando, que esté esa gente dando un nivel tan alto, pues nos abre las puertas y nos lo pone, vamos a decir, entre comillas, que obviamente todos los que estamos un poco metidos en esto sabemos que es muy difícil. Otra gente dice, ¿cómo no estás en UFC? ¿Cómo no peleas en UFC? Compañero, ¿tú te piensas que eso es ir a jugar una pachanga el domingo? ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y eso yo creo que nos lo va a poner mucho más fácil en caso de que nos salgamos bien y que todo siga para arriba. Pues muy orgulloso. La verdad que están haciendo un poco como quien dice de quitanieves. Y es una fuente de motivación para los que venimos por debajo. Están ayudando bastante y ya te digo que para mí es una fuente de motivación y están demostrando que desde un país como España sí que se puede llegar a lo más alto. Estamos haciendo ruido y esta época de boom en las MMA españolas, pues tenemos que aprovecharlas todos y ir para arriba. ¿Cómo se nota que tienes lo de la nieve ahí muy, muy, muy dentro, eh? Sí, el término quitanieve lo quería utilizar. Os voy a decir una frase que pronunció, bueno, que me dijo Juan Espino precisamente hace 2-3 años en un artículo y decidme qué opináis. Él me dijo, si quieres ser alguien en las MMA, has de salir de España. ¿Qué opináis? Pues yo, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ya solo vamos a pensarlo desde el punto de vista actual. Joel está en Asturias. En Asturias se está dando el nivel de que lleva 3 peleas en UFC y nos está dejando a todos con la boca abierta. Después, Ilia Topuria desde Alicante. ¿Por qué me voy a tener que ir fuera? Si también aquí en Sevilla está Enrique, en Valencia está Dani Vares, en Canarias tienes a 50.000 personas también que tienen el nivel. ¿Por qué me voy a ir fuera? Obviamente, yo desde mi perspectiva creo que todo tiene que ir paso a paso. Y claro que sí, si tú llegas si tienes la suerte de ser la bomba en España y que te has tocado todos los palos y que ves que los arrasas, que no puedes exprimir más, pues claro que sí, pero también en ese momento ya tendrás a alguien que te diga, oye, tío, vete fuera a seguir subiendo. Pero yo creo que de momento en España tenemos un nivel de sobra para poder dar chicha y de la buena, vamos. Opino personalmente que salir afuera te puede venir bien de ese nivel que hay fuera, pero no es determinante. Creo que en España hay gente y recursos suficientes como para llegar a donde quieras. Lo importante es tener constancia y determinación, saber hacia dónde vas. Si te dejas apoyar y ayudar por la gente que tiene nivel, que sabe, que tiene experiencia, creo que puede llegar a donde quieras. Me gusta este tema, voy a dar mi opinión y si queréis podemos hablar un poquito más. Yo creo que Juan Espino tiene en cierta manera razón, pero no solo en esto, sino en cualquier faceta profesional de la vida. Irse 15 días, 20 días a un sitio donde hay nivel te puede venir bien. Pero claro, sí. me da la impresión de que las MMA se han globalizado tanto que Jack Hermansson, que es un sueco que entrena en Noruega,
tiene a su lado gente que a lo mejor ha entrenado ya en Estados Unidos y que le dan ese nivel de suelo que dices, ¿cómo este tío, un sueco en Noruega, tiene ese nivel de suelo? Se ha globalizado tanto que tú, Maroñas, tienes en Sevilla a Wasabi, que ya ha entrenado allí, que es un tío muy bueno y ya ha cogido cosas. Entonces, quizás, claro. No sea tan determinante irse. McGregor no se ha tenido que ir a ningún sitio. Blachowicz, el polaco, no se ha tenido que ir a Estados Unidos. Ahí es donde voy, tío. Yo creo que tal cual lo acabas de decir tú perfectamente. Es que no tengo nada que decir por encima de lo que acabas de decir. Claro, por eso soy Enrique Jimeno, el del blog. Es el jefe. No, pero no tenemos que caer tampoco en un error, porque voy a decir una cosa que a lo mejor no va a ser popular. Yo creo que Joel no le vendría mal irse a lo mejor un mes o tres semanas a no sé, claro, donde sea. No hace falta que sea Estados Unidos. Y supongo que vosotros... Hace training camp. Sí, ¿no? Hace training camp de una semana o dos, un tiempo determinado, pero tampoco hace falta irse a vivir a otro lado. Yo sí participé de irte a gimnasios fuera de España, puede ser, pero una semana o un mes y volverte, porque aquí hay recursos suficientes, pero nunca viene mal irte fuera y ver cómo son las cosas y coger conceptos nuevos, claro. Y yo también me gustaría decirte una cosa sobre todo esto también. Yo creo que, por ejemplo, si lo hablamos desde el punto de vista de Joel, que le vendría bien irse fuera 15 días, yo creo que sería la bomba eso, sería la bomba. Pero que me pongo a mirar yo también, el sentido de que tú también hay que ver cómo es la persona. Igual, claro que sí, que a lo mejor a mí me favorecería infinitas veces irme a California a entrenar con, yo qué sé, con Uriah Faber o el que entrena en California. Perfecto, pero igual estoy allí entrando con ellos y estoy con una presión de decir, guau, tengo que hacerlo todo perfecto porque estoy entrando con tal, no sé qué. Y a lo mejor no estás a gusto y no estás dando el nivel que realmente puedes dar. Mientras que tú estás en tu casa, te están saliendo las cosas bien, estás a gusto, estás contento, estás con tu gente, ¿por qué me voy a ir a otro lado? De momento las cosas van bien. En el momento en el que las cosas vayan mal, pues ya tendré tiempo de cambiar. Bueno, esta semana vuelve el señor McGregor. Vamos, si os parece, a hacer alguna previsión al respecto. McGregor Poirier, ¿qué creéis? McGregor va a hacer una de las suyas. Igual que hizo con Donald Cerrone rompiendo la nariz con el hombro. No lo sé. No te voy a decir qué va a hacer, pero que lo va a noquear. En plan, o sea, que vamos a decir qué rival tan difícil tiene y qué fácil lo acaba de hacer el capullo, por no decir otra cosa que suene peor. Yo creo que va a ser así, porque además se le ve motivado y está como una piedra, y yo creo que ni el mejor Poirier es capaz de bajarse a McGregor, básicamente. ¿Y Álvaro, qué opinas? Opino que Poirier es un guerrero, pero McGregor es de otro planeta. Me parece que el strength que tiene le va a noquear o le va a poner las cosas muy difíciles. Creo que la pelea se la va a llevar McGregor sin duda. Va a hacer de las suyas también. Opino eso. ¿Por qué será que toda la gente que sabe de esto, porque vosotros sabéis, opina que McGregor va a ganar? Se lo preguntaba Joel y también me lo decía. Luego hay otros que dicen que no, que puede tener Poirier opciones. Claro que las puede tener, pero no sé. ¿No veis a McGregor más enfocado que nunca, más motivado, motivado por ganar y luego tener esa motivación que él la tiene de volver a enfrentar a Nurmagomedov? Porque él se cree que puede ganarle. Uf, es que eso es otra película ya. Sí, ¿no? Yo cuando me dices Khabib, vamos a decir que, con perdón de la expresión, se me aprietan un poco más los huevos al culo. ¿Sabes lo que te digo? Es ojo. Sí, pero ojo. Yo no voy a defender, mira, lo tengo aquí a McGregor, pero ¿quién le dio más pelea a Khabib? ¿McGregor o Gaethje? ¿McGregor o Poirier? McGregor le dio bastante más pelea. ¿Eso es cierto? Sí, verdad. Sí. Ya solo por mala raza pegándole ya le dio más guerra. Y al principio defendiendo las entradas, McGregor lo estaba haciendo increíble. Pero vamos, el otro, pues es que es... Y eso que no estaba en su mejor momento. Tal cual. Si llega a estar enfocado de verdad, hubiera sido a lo mejor otra peli. Pero ya te digo, el ruso está a otro nivel. Y ese juego que tiene, a McGregor le viene muy mal. Porque a McGregor es un striker y no se puede ser completo en todo. Tiene buen suelo, pero un suelo como el del ruso, hay que estar muy preparado para eso.
Sí, pero un buen suelo yo creo suficiente para defender contra Poirier, yo creo que lo tiene, ¿eh? McGregor, yo creo que contra Poirier sí que se va a ver que, sí. Uy, pues este tío ya no sí. es el de antes, ¿eh? McGregor, además, quería decir que aparte de estar enfocado, de tener la motivación y querer volver a dar un espectáculo, porque McGregor, en mi opinión, se alimenta de eso, se crece ante la atención y el público, tiene también además los recursos y el dinero suficiente como para hacer un entrenamiento como a él le dé la gana, específico, trayendo a quien quiera, teniendo el tiempo que le dé la gana, porque delega gente que le puede llevar todos los negocios que tenga, puede dedicarse a eso completamente. Entonces, al final, si está motivado y tiene ganas, lo tiene todo para ganar, aparte del talento que ya ha demostrado.